Hello class, good evening. Evening. Hello, Good hello. evening. Good evening. Hi, good evening, Irving. Hello, welcome back. All right. Time to start with this class. I can only see Valeria. Hi, Valeria. Hi, Miss. Hello. And I can also see Carla Patricia. She's right there. Hi. Hello. Okay, 7 o'clock already. And I already have, let me see, 10 students. So it's really nice to see you again, guys. Tell me about you. How are you today? Are you okay today? Tell me about your day. That's all right. Okay, just let me go and check the chat right now. Grupo de siete a ocho. No hay justificaciones de ausencia ahorita. Oh, ok. Igual veo que les enviaron un recordatorio desde parte de Emily. Entonces le damos ahí el recordatorio siempre. Si hay cualquier consulta, no olviden, pueden escribirle directamente a ella para que pueda apoyarles también con los ejercicios de plataforma. Ella está siempre pendiente de apoyarles si es necesario. All right. Ya somos, bueno, los mismos. Demos inicio ya en honor a los que están puntuales desde antes de las 7. So, excellent class. In today's class, we are going to have the last topic from section number 4. ¿Quién revisó ya de qué se trata el último tema de la section number 4? Who can tell me about the topic? Did you check the topic that we are still missing or not? Not really. If not, I'm going to present it right now. Okay, miren por acá, chicos. Class number 12. This is going to be class number 12. The topic that we are going to cover in today's class, it's going to be the use of would. And we are going to make questions. We are going to answer those questions by using would. And after that, we are going to have a verb, and then two, and another verb. This is like the formula that we are going to practice in today's class. This is class number 12. This is going to be the last class from section number 4. All right. Vale, pero antes de dar inicio al tema, vamos a ver, let me see. Let me check that. Sí, vieron ya el mensaje que tenemos en plataforma, si solo son nos solicitaron igual recordar. La misma información que ustedes tienen es la que yo manejo, tal cual como a ustedes les llegó en el chat de WhatsApp. Igual es la que a mí me compartieron, así que solo haciendo el recordatorio, nos solicitan de que para a más tardar el día lunes tengamos completos hasta la sección 5. Eso incluye también el final exam. Entonces, si hay, estaba revisando, ya varios han completado todas sus actividades de plataforma, los felicito por el esfuerzo. Excelente. Hay algunos que nos hace falta solamente completar el final exam. Si surgen dudas o preguntas porque no hemos visto tal vez esos temas todavía, no se preocupen. Pueden consultarme de igual manera y tenemos a Emily. Pueden consultarle también a ella directamente para que les apoye y que podamos pues cumplir con lo que se nos ha solicitado. Creería que va a ser una excepción. Con este módulo no entiendo por o sea, la razón en sí. Solo dijeron que era un proceso
administrativo, ¿verdad? Así que ahí les dejo la motivación. Si hay algún ejercicio igual que tengamos que completar en esta clase, díganme. Yo dejo el tiempo para que nosotros podamos completarlo. Así que vayan, revisen. Si hay algo que nos está dando problemas, lo hacemos en clase, en conjunto, y luego pues podemos ir cubriendo los temas que nos hacen falta de la section number 4 y section number 5. Pero déjenme escucharlos. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Cómo van con el final exam? Did you finish already? Ajá, Jessica, dígame. Yo he fallado en lo de buenas noches, Miss. Yo he Ojalá. fallado en, creo que era ya para finalizar la última parte, no me salen las respuestas y para mí esas son, pero en eso, en, ya yo, o sea, prácticamente ya solo ya antes de lo de las exam es lo único que tengo malo, En la pero sección 4 todavía. sí, creo que sí. Vaya, perfecto. 4.4, algo así era, pero en eso he fallado. Pero para mí digo yo que esas son las respuestas, Vaya, pero no la se verdad preocupe. Vaya, entonces sí tomo nota y vamos entonces a cubrir ese ejercicio ahora. Por eso les preguntaba, si alguien más ha tenido problemas con la section number 4, hagámoslo, no hay problema. Podemos modificar nuestra agenda, ¿ok? Nos adaptamos a lo que se nos ha solicitado. Don't worry. Wendy nos dice estar de oyente. Ok, Wendy, gracias por informarme. Catherine Giselle también. Ahorita está de oyente mientras llega a casa. Bien, chicos. Vamos entonces a revisar eso. Si gusta, aliste la plataforma para que podamos resolver, Jessica, el último ejercicio de la section number 4. Igual. me voy a, me meto, permito. Vale. Sí, no se Gracias. preocupe. That's all right. Aquí estamos, section number 4. Y sería, you are telling me about this one. Será el reading exercise. Porque también tenemos este, el uso de would, que en sí es el tema que vamos a cubrir ahora. Would plus verb plus to plus other verb. Este es el tema que nos corresponde en la clase de ahora. All right. ¿Cuál de los dos es, Jessica? Todavía me estoy metiendo, mí, permítame, Vaya. que me equivoqué. Aquí Okay, es. all right. En el 4.4. Espérate, mi amor. 4.4. Es donde están dos partes de, pero permítame que queda de las cinco. No, esta sí está bien. Vaya. De las 5. Déjeme revisar su avance. Vamos a ver. Sí, de la sección 5 veo que. Sección 5. Me aparece aquí que le hacen falta algunas. Ajá, la dos creo que es de la, no, esa dos. Vale, si gusta, identifique bien cuál es, no se preocupe, y cuando ya tenga, vamos a completar ahí el ejercicio. Está bien. There we go. Vaya, take a look at what we have right now. Iniciamos con una conversation. Esta conversación nos ayuda a entender el tema de ahora. Indeed, we are going to listen, and after that, we are planning to practice the conversation. Right? So, this is going to be the conversation. I ask you so you can listen, and then we can practice the vocabulary. Here we go, class. I'd love to. What time does it start? At 8. Okay, here we In go. this lesson, participants would listen to a conversation where would for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation.
As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. See you there. Okay, so let me bring you back to the conversation. I don't know if you can see the picture. ¿Se ve bien? ¿Se ve pequeño? ¿Cómo la ven, chicos? How do you see this conversation, the picture, actually? Is it okay? Okay. Really? Can you read? Can you read the dialogues right there? ¿Sí se alcanza a leer? Yes or no? Yes. Okay, all right. Yeah, because I have the same picture in my PowerPoint presentation. But let me present the conversation here in the platform. What is the title of the conversation? What is the conversation's title, Chris? An invitation. An invitation. Okay, but first, take a look at the picture and tell me, what do you think this invitation is about? ¿De qué se trata esta invitation? What are they planning to do? To play soccer. Okay, to play soccer, probably. Or to go and watch a soccer match. Are they going to play or are they going to watch? They watch. Watch. Okay, they are just going to attend the soccer match. There we go. And who is having the conversation? Dave and Susan. Dave and Susan. Listen to the conversation. Dave, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Would you like to go? Oh, listen, the expression. This is an invitation. Would you like to go? And what is Susan expressing? ¿Será que va a ir o no, Susan? ¿Qué piensa? Yes. Probably she's going. Thanks. I love you. What time does it start? ¿A qué hora se inicia? At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay. Questions in pronunciation or vocabulary? Questions, class. ¿Qué palabra? Yo solo tengo duda con el I love it. La I y la D. Ah, muy bien, perfecto. Ahorita lo explicamos. ¿Qué más? I love what you. What does it mean? Which one? Gate. Ah, gate, muy bien. ¿Qué piensan? Este es un lugar a donde en el stadium. Let's meet at the gate. ¿Qué será gate? Gate, gate. ¿A quién se le... ¿O quién sabe qué significa gate? Let's meet at the gate. ¿En qué lugar se encuentra el gate? En la entrada. Puerta. La puerta. All right, there we go. Gate sería exactamente en la entrada, en este caso de el estadio. Son esas okay.
¿Cómo le llamaríamos? No es una puerta porque es muy pequeña. Es como una puerta mucho más grande. Un portón, algo así. El gate. Estos portones grandes. There we go. Ok. Invitation. Would you like to go? ¿Te gustaría ir? I love to. Miren la respuesta que está dando. Revisemos qué estructura es esa. In English, we have what we called modal verbs. Miren, son verbos. Vamos a hablar de verbos ahorita. No nombres, adjetivos, not really. We are going to talk about verbs. En este caso, este tipo de verbos que se le llama modal. ¿Por qué se le llama modal verbs? Modal verbs are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. ¿Le están ayudando a quién? Al verbo principal de la oración. Es un verbo auxiliar, así como el que hemos utilizado en la clase de ayer. El verbo auxiliar, do and does. En este caso, tenemos otro tipo de verbos auxiliares. Tenemos aquí varios ejemplos. Can, creo que se han escuchado, ¿verdad? Can, ya lo hemos usado. Could. Estos dos, uno es en presente y uno en pasado. May and might. Must. Shall. Should. Our to, will, y tenemos acá would. Will and would. ¿Qué significa will y qué significa would? Will sería un verbo auxiliar para hablar en qué tiempo, ¿se acuerdan? ¿En pasado, en futuro? En futuro. En futuro. There we go. Entonces, would hace la misma función, solo que estamos pasando el verbo auxiliar en pasado. ¿Cuál es la forma del verbo will en pasado? Would. Would. Vale, entonces, ahí tienen la idea. Vamos a tener más información. Look what we have here. Would is going to be the one that we are going to use in today's class. As you may see, would is used as the past of will and going to. ¿Recuerdan? Cuando hacemos planes para futuro usamos will and going to. Entonces, cuando hablamos ya del pasado, ya no vamos a usar will and not going to. We are going to use would. Ok, pero esta función no la vamos a ver ahora. Siguiente. Would is used to talk about repetitive actions we used to do. Cosas que solíamos hacer. Pero no nos vamos a enfocar ahorita. No vamos a hablar del pasado. Entonces, vamos a enfocarnos en esta. Would is used to make, to accept, or to refuse invitations in English. Esta palabra la ocupamos para aceptar, para hacer y para declinar. Es decir, no quiero esta invitación. La combinamos. Combinamos would más un verbo. En este caso podemos decir would like, me gustaría, would love, amaría, would prefer, preferiría. Would rather. Sería casi lo mismo. Preferiría. I would rather. Preferiría. And that's it. ¿Cómo lo ocupamos? Look at the examples that we have here. As you may see, here we have an example, a question. And this question is an invitation. Veamos qué invitación es esta. Would you like te gustaría, sería la traducción, would,
¿Te gustaría? ¿El qué? Would you like to go? Would you like to go out on Friday? ¿Te gustaría salir el viernes? ¿Te gustaría salir el viernes? Yes, I would. Sería mi respuesta corta. ¿Se acuerda lo que veíamos ayer? El auxiliar siempre va a ser el mismo, ¿qué? El de la pregunta. Yes, I would. Entonces, ¿cómo traduciríamos esto, clase? Sí, me gustaría. Sí, me gustaría. Ah, imagínense. Sí, es cierto que no estamos aquí utilizando otro verbo, pero ya en la pregunta me indica el verbo like, gustar. Entonces, sí. Sí, me gustaría. Estoy aceptando. Ok. Or, I can have the complete answer. ¿Cómo hago la respuesta completa? Look, in English it's very common to use contractions. Muy común usar contractions. I'd is equals to I would. Entonces, acaso es la forma corta. I would love to. Aquí ya está la respuesta completa. Tenemos esta parte en forma corta y le agregamos el verbo. I would love to. No, damos más información. Thanks. I love to. Me encantaría. Ok, take a look at the second example. Another invitation. Would you like to go to a concert? ¿A dónde nos están invitando? To go to. Concert. ¿Te gustaría ir a un concierto? ¿O ir al concierto, tal vez? Miren la respuesta corta o completa. ¿Qué vemos acá? ¿Is this a short or complete answer? Complete. Complete. ¿Hasta dónde quedaría mi short answer? I'd like to. Hasta acá sería mi respuesta corta. Pero, cuando nosotros estamos diciendo, no, no puedo ir, no me gustaría, it's not polite, no es nada amable, solo decir, no, no, I don't want to go, no, I can't, no puedo, no. Entonces, por eso es que si se fijan, cuando estoy declinando, I'm not accepting the invitation, I need to give a reason, a valid reason to let people know that I cannot go, that I cannot accept the invitation, or that I am refusing the invitation. No solo puedo decir no, okay? Siempre tratemos de ser amables. I would like to, me gustaría, pero I have to work late. I like to, but I need to save money. I like to, but I want to visit my parents. ¿Cuál de las tres respuestas darían ustedes? Llamémosles excusas, excuses. ¿Cuál darían ustedes? Would you like to go to a concert? ¿Qué conciertos tenemos este año, by the way? Un concierto que esté cercano. Let me see. Well, I don't know. Ajá, tell. Romeo Santo. Vale, Romeo Santos, los voy a invitar. Would you like to go to Romeo Santos concert? Deme una excusa. Una de las tres que tenemos. Would you like I to like go? To, uh-huh. I like to, but I need to save money. I need to save money. Ah, okay. Oh, okay, I'm sorry. Sí, otra. Probemos con alguien más. Would you like to go to Camilo's concert? Camilo is coming. Yes or no? Mm-hmm.
Not really. ¿Quién se atreve a responder? Usemos la misma información de aquí. No se preocupe. Yes, I would, dice Wendy. All right. Would you like to go to Juan Luis Guerra's concert? Yes, I would. Yes, I would. Isn't that easy? Would you like to go to Daddy Yankee's concert? Yes or no? Would you like to go to Daddy Yankee's concert? I like to, but I want to visit my parents. Okay. Específicamente esa noche, I want to visit my parents. ¿Qué otra excusa daríamos? Llamémosle así. ¿Qué otra razón válida daríamos? Yes, but, y luego decimos por qué no. ¿Qué más nos inventaríamos para decir, what else would you say? I need to go to the supermarket. I don't have money. Okay, okay. O seríamos honestos y diríamos, I don't like him. No me gusta ese cantante, ese grupo. It depends, right? So, look what we have here. In English, when we are accepting invitations or when we are refusing. ¿Qué era ese verbo? Refuse. Refusing invitation. Rechazar. Rechazar. Estamos refusing invitation. We can have this type of, okay, wait, expressions. No solo lo vamos a hacer con un sí y con un no. Not really. Necesitamos ser amables. We need to be polite. So we can use this type of expressions. Let me show you. Aquí está. Para no sonar tan grosero. Así como, no, no me gusta ese tipo de música, a ti sí te gusta, pero a mí no, not really. We need to be polite. Ok, accepting invitations. Miren, tengo algunas expresiones que nos pueden servir. Y tengo algunas invitations. Ok, let's read. If you have questions about the vocabulary, let me know, please. Are you free next Saturday? Are you busy on Friday? What are you doing on Friday? Okay. Estas tres serían como el inicio de mi invitación. Are you free next Saturday? Y luego viene la invitación. Y yes. Me dice la mujer. No. Me dice el... Yes, no, dicen, okay. And then we... Le dijo que ayer se cayó. Okay, ayer se cayó. ¿Y hoy no llegó entonces? No, no llegó, okay. Ahora lo llevamos para el hospital y ayer se cayó. Okay, let me help you out with that one. Miren acá, tenemos 7 different invitations que pueden ser informales. De las más formales serían estas. Number 4 and number 7. Would you like to go to the soccer match? Number 7, would you like us to bring anything? ¿Te gustaría que trajéramos algo? Yes and no. Entonces, para aceptar una invitación formal, como la número 4 y la número 7, we can use expressions like, that would be great. ¿Te gustaría que trajéramos algo a tu casa? That would be great. ¿Qué sería esta expresión? ¿Qué significa? That would be great. Sería genial. Sería genial. Next one. That's very kind of you. Es muy amable. Amable. De tu parte. Así podemos, así lo ocupamos en español. Thank you. Oh, that sounds lovely. Thank you. That sounds lovely. Suena como muy bonito, muy, muy linda la invitación. Lindo, adorable, lindo. Ajá. I love to. What time? Me encantaría. Amaría. ¿A qué hora?
That would be fun. Va a ser muy divertido. Okay, cool. Okay, cool. So, let's practice. What are we going to do right now? Le voy a hacer unas cuantas invitaciones y ustedes las van a aceptar. ¿Usando qué? Any of those expressions that I have here. Okay, listen, class. Would you like to go to a soccer match on Saturday? Accept the invitation. Yes. That will be great. That would be great. Would you like to go to the movies tomorrow night? That'd be fun. That would be fun. Very good job. That'd be fun. Exactly. Would you like to go to the supermarket tomorrow in the morning? That's very kind of you. Are you busy on Friday? Are you busy on Friday? ¿Están ocupados el viernes? Are you busy on Friday? Yes or no? That's be fun. Ah, but wait. ¿Qué les dije de estas? De las que no he subrayado. ¿Qué pasa con la number one, number two, number three, number five? Well, ah, number ¿Eran five. Como informales. Are yes, no question. Exactly. Es como una introducción a la invitación. ¿Estás libre el sábado? Sí. Ah, entonces ahí aprovecho y hago la invitation. ¿Qué si me dicen que no? Are you free next Saturday? No. ¿Será que todavía haríamos la invitación o no? No. Not, right? Es como una forma de anticipar mi invitación. Are you busy on Friday night? No, no estoy ocupado. Ah, would you like to go to my birthday dinner? Yes, that would be great, right? Entonces acá es como forma de crear preguntas, dando una introducción y luego invitación. Okay, questions about the vocabulary that we have here. Questions about this. ¿Cómo ven este vocabulary? Is it? Do we have questions about it? Yes? ¿Se va comprendiendo lo que hacemos? Haciendo invitations in English. Okay. Yes, very good job. So, how do we say no? ¿Cómo diríamos que no? How do we refuse the invitation? I have the same invitations right here in the example, but I have some other expressions for refusing the invitations. Here we go. Would you like to go to a soccer match? ¿Qué diríamos? I love to. A María. Pero, I'm very busy right now. Estoy muy ocupado. Maybe next time. Es otra forma de decir, no puedo, no quiero. So sorry, I can't make it on that day. No puedo ese día. I'm so sorry, I can't make it on that day. Thank you for asking me, but I can't. Gracias por preguntarme, pero no puedo, ¿ok? Entonces, recuerden, no podemos decir simplemente no, mucho menos no, I don't want, no quiero, ¿ok? O depende de la confianza que les tengamos a las personas, ¿verdad? But we prefer to do it in a different way. All right, questions about this vocabulary, refusing invitation. ¿Alguna nueva palabra? ¿Están claras estas expresiones?
Yes, teacher. There we go. Okay. Yes. So let me stop sharing this screen. I need to stop for a moment and I'm going to see, vamos, que nos hace falta. Ah, the attendance list. Y nos vamos a un ejercicio práctico. Luego nos quedamos con el ejercicio que nos dijo Jessica. Andrea Estela Costa. Andrea Estela Costa. Here, miss. All right. Andrea Natalia Rivas. Present, miss. Excelente. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Perfect. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Excellent. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Perfect. Irving Ezequiel Martínez. Present, teacher. All right. Jacqueline Vanessa Quijada. Jacqueline. Jenny Margarita Maeda. Present, miss. Okay, Jenny, aquí estamos. Vaya. Wait, se me borró la asistencia. Otra vez, aquí vamos. Jessica Carolina Reyes. Present. Perfect. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present. All right. Karen Alexandra Martín. Carla Elizabeth Gómez. Present me. Excellent. Carla Patricia Herrera. Present me. Perfect. Catherine Giselle Bonilla. Present me. All right. Catherine Marielos Meléndez. Present, miss. Excellent. Lenin Hernández Flores. Present, miss. Excellent. Mercy Esther Blanco. Present. Perfect. Sebastián Edgardo Martínez. Present. Okay, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Vanessa. Present, miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Excelente. En Wendy Beatriz Toledo. Present, miss. Ok, Wendy, there we go. Vale, vamos a ver un ejemplo claro. Let's see what we have. Accepting and refusing invitations. Here you have this exercise. 4.13. ¿Cómo funciona aceptar y rechazar invitaciones in English? It's quite easy, you know, and don't worry, we need to practice, that's it. If we practice, we are going to feel that this topic is very easy. Mira la invitación. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? ¿Te gustaría ir? Okay, and we have two options right here. Yes, I am, and yes, I love you. Which is the correct one? And why? Yes, I love you. Why? ¿Por qué es esta? Because it has the same auxiliary. Exactly. Mm. We need to use exactly the same auxiliary as in the question. Number two, would you like to come over for dinner tomorrow night? I liked, but I have to work late. I like to, but I have a meeting. I like to, but I have. That's all right. In this case, I like to. Dejamos hasta acá la idea. Mira, me gustaría. ¿Por qué? Porque se da a entender que estamos omitiendo toda esta parte. I like to come over for dinner tomorrow night. ¿Okay? Entonces significa estamos dando toda la información en una forma corta. Y luego decimos que no. But I have meeting. Tengo reunión. There we go. Would you like to go
to a pop concert with me this weekend? Affirmative. Do we have this or this one as the correct one? Which one would you pick? Yes, I would really. Ah, really. ¿Y por qué no esta, chicos? ¿Por qué esta no? ¿Qué le hace falta esto? The auxiliary. The auxiliary. Would. Aquí lo tenemos en forma con. That's why this is the correct one. Aquí está, miren. Would. El mismo que en mi pregunta. Very good job. The last one. Well, no. Number four. Would you like to go to a soccer match next Saturday? Oh, this is affirmative. Which is the correct one? Yes. Yes, I want to. Thank you. Muy bien. Miren la número dos. Inicia con un yes, una expresión afirmativa. Y luego dice, I wouldn't. No me gustaría. I wouldn't. No amaría ir. Entonces no puedo tener ese contraste. Ambas expresiones van positivas o ambas negative. But in this case, that's the one. Would you like to watch a movie on Friday night? Estamos diciendo que no. I'd like to, but I have to work. There we go. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia en cada oración? But I has, es solo para tercera persona, so this is going to be the correct one. That's it. Muy bien. Vaya. Tenemos una práctica, pero déjenme tomarme el tiempo con el ejercicio de Jessica y luego vamos a la práctica. Ok. Section number five. ¿Cuál sería? ¿Identificó ya, Jessica? Teacher, ese ejercicio que acabamos de resolver es de la plataforma. Sí, es la sección 4. El que lo acabamos de resolver, sí, es uno de los últimos de la section number 4. Miss, yo en la que tengo problemas es en el 4.4, en el 5.2, en el 5.11, y así, en una, pero más que todo en algunas preguntitas son... Vaya, el 4.4, sí. Ese ya lo resolvimos. Sí. No recuerdo okay. Qué clase, chicos. Sí, pero, ajá, es que yo no, yo creo que estaba enferma, mija, y sí, no tomé captura. Pero vale. Pero sí, en esa tuve problemas. Pero eran en algunas, son en algunas, en la 7, no, en la 9, en el 6, así. Ajá, en el 6, en el 9. Vale, aquí está para que le tome captura. Se la muestro desde la 1. Don't worry, aquí está. Ahorita. Y en lo de las 5.2, pero también, o sea, son cositas nada más. Un preguntito. Aquí está la última parte del 4.4. Sí, esa sí ya la arreglé. Perfecto. ¿Cuál más nos dice? ¿De la 4 ya ninguna? Sí, no, ya ninguna. En el 5.2 tengo... 5.2. Vale. A mí la última del 5 no le entiendo. Cinco, antes de llegar al examen. Vamos a ver. No me está cargando. Ahí está ya. 5.2 sería this one, I guess. Yes. Vale. ¿Qué vemos acá? Dice, esta es Families 3. Ya me imagino qué estructura vamos a usar. Dice, write the answer. You just need to type the name. No la sentence. Ah, all right. ¿Qué necesitamos escribir acá? Ah, este vocabulario. Sí. Mother, father, estaba pidiendo los nombres y yo sinceramente hasta... O sea, le puse, los puse y los puse y nada, no me ayudó para sí. Nada. Y aquí en la picture, si se fijan, está el vocabulario, está solo que se ve bien, bien
Bien pequeñita la respuesta, pero está aquí. Necesitan completar usando, aquí están, cousin. Ajá, nos pide uncle, sister, father, grandmother, niece, sister, wife. Love, uncle, and wife. Estas son. Entonces, más que todo sería de analizar el three. That's it. Sí, solo es complementar con el vocabulario. Ver detenidamente y responder con ese vocabulario. No hay que hacer oraciones, solo escribir cualquiera de estos. That's it. Bueno, don't worry. Si no le funciona a Jessica, me escribe después de la clase y lo hacemos juntos. Don't worry. Está bien, muchas gracias. El 5-9, ese también le había fallado. No. No, de la otra, la que yo tenía problemas era el 5-11. 5-11. Ok, este es un reading. Read and answer the questions. Acá solo vamos a hacer que escribir los nombres de los miembros de la familia, ¿ok? En este caso, si van a la lectura, identifican que tenemos varios personajes, ¿como cuáles? Bueno, estamos hablando de John y Steven, de Judy, Steven, Ben, Judy, Ben, es como que Emily, de Judy. Ajá. Entonces casi siempre solo de analizar de quién se está hablando. That's it. ¿Y qué información nos pregunta? Número uno dice, which children are benefiting from Judy working? ¿Quiénes están beneficiando de Judy? Entonces, de acuerdo a esto, bueno, vamos a hacer una cosita. Se lo voy a mostrar ya resuelto por. Porque si nos está pidiendo complementarlo y por el tiempo, tal vez no nos queda leerlo detenido, pero sí, les motivo que hagan esa lectura para que practiquen vocabulary y que también practiquen pronunciación. Lean siempre en voz alta. So, you can practice pronunciation. That's it. Vale, aquí va, miren, aquí está ya. ¿Ven? Esta sería la lectura que me estaba consultando. That's it. You can take a screenshot right now. Igual los que gracias, tengan este ejercicio, en ese está. Tenía dudas. Muy bien, no se preocupen. Gracias, Miss. Recuerden escribirlo con mayúscula inicial, porque son nombres propios. Este es el que 5.11. ¿Qué otro les hace falta de las 5? ¿Solamente? No pude ver. Ah, don't worry, Isa. Yo ahí me quedé, el examen aún no lo he tocado. Por ese fue el último que hice. Oh, ok. But there we go. 7:48. Vale, déjeme hacer lo mismo para ya resolver el anterior, para que no quede con dudas mejor. Let me go and check this one. ¿Qué otro les hace falta? Se lo voy a mostrar ahora. 5.9. Vaya, ahorita lo reviso. Sí, es mejor, fíjense, que tomemos con calma el tema que estamos viendo ahora, para que aprendamos a hacer invitaciones, a rechazar invitaciones. Podemos hacerlo el lunes incluso, sin andar corriendo. Esto porque sí nos precisa hacerlo. There we go. Ok. Let me show you this one. Este me lo estaba consultando. El 5.2. That's it. Ok, así queda, mira, el 5.2. Look.